Hola. Koala. ¿Tienes cosquillas? Koala. Dime algo. Hola. No me escucha. Hola. Susto. Cinturón rojo. ¿No te gusta? Koala. Koala, dime algo. Oye. Hoy estás muy raro. Despierta. Vamos, despierta. No quiere jugar. Despierta. Vamos. Vamos, despierta. No quiere. ¿Por qué? ¿Qué le pasará? ¿No te gusta el cinturón? ¿Te aprieta? Te lo voy a quitar. Así no te hará daño. Te lo quito ahora mismo. ¡Hala! Ya está. Ya te lo he quitado. ¡Hala! ¿Qué te pasa? Estás muy raro. Me estoy aburriendo. Me aburro mucho. Pensemos. Pensemos. No sé qué hacer. Me aburro contigo. No quiere. No quiere jugar conmigo. No quiere jugar. Eres muy aburrido. Ya sé lo que haré. Me voy a comer una galleta de chocolate. Me gustan mucho las galletas de chocolate. Y no se lo voy a decir, no se lo diré. Me la comeré yo. Y no se lo diré al koala. Shh. Me voy a comer una galleta de chocolate. Y no se lo diré. Aidea, tú no tienes hambre. ¿Qué? Lo que te pasa es que estás aburrida. ¿Cómo? Lo que tienes es aburrimiento y no hambre. Cuando estamos aburridos, buscamos alguna actividad. ¿Qué hago? Solo se me ocurre comer galletas. Y no se me ocurre nada más. Galletas, galletas, galletas. Saltarín, el bufón, fon, 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 es feliz. Saltarín, el bufón, fon, 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 es feliz. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Saltarín, el bufón, fon, 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 es feliz. Y yo también tengo una nariz. La de Fon es roja, de punta, pero la mía es redonda. Saltarín, el bufón, fon, 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 es feliz. Hola, soy Fon, el bufón del rey.
Siempre que el rey está triste, me llama Fon. Le hago gracias, diversiones, juegos, todo para que no se aburra, porque soy Fon, el bufón de la corte real. Me gusta saltar y saltar y saltar. Por eso me llaman Fon, el bufón saltarín. Estoy practicando mi canción favorita. Saltarín, el bufón, fon, 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 es feliz. ¡Adiós! He quedado con Artis y Alisa para jugar en la pradera. Nos lo pasaremos muy bien. ¡Adiós! En el salón del castillo, el rey Máximo ve pasar lentamente las horas. ¡Buf! Me aburro. Me aburro mucho. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Me aburro. Me aburro mucho. El rey camina de un lado a otro del salón, pensando qué es lo que podría hacer. El reloj sigue marcando las horas, y el tiempo pasa y pasa. Y el rey sigue dando vueltas, aburrido sin saber qué hacer. He contado todos los cristales de las ventanas, las baldosas del salón y las arrugas de las cortinas. Y sin embargo, me aburro. Me aburro mucho. Creo que llamaré a la reina Casta. ¡Reina! ¡Reina Casta! ¿Dónde estás? Me llama otra vez el rey. Siempre igual. Es un desastre. No sabe divertirse. Siempre está aburrido. Y no sabe jugar con nada. Reina, reina Casta, me aburro. No sé qué hacer. No se me ocurre nada. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Fon, Fon. ¿Dónde estás, Fon? Fon, aquí. Jugando en la pradera. Cantando y dando saltos. Saltos y más saltos. Por eso me llaman saltarín. Mi tío lleva cascabeles, pero yo me los quité hace tiempo. Para así poder saltar alto, muy alto, muy alto. Saltarín, el bufón, fon, fon, fon. Es feliz. Fon, te estaba llamando. ¿No me oyes? Hola, reina Casta. ¿Qué pasa? El rey, que se aburre. Tienes que ir a palacio. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Venga, Fon, vamos a palacio, que el rey nos espera. Vale, a ver si consigo hacerle reír. Muñeco encantado, en dibujo te has quedado. ¡Ay! ¡Qué aburrimiento! ¡Cómo me aburro! ¿Cuánto están tardando la reina Casta y Fon? El tiempo pasa despacio para el rey. Hola, rey Máximo. He traído a Fon. He preparado una canción para ti. Te divertirá.
saltarín. El bufón, fon, 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 es feliz. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Saltarín, el bufón, fon, 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 es feliz. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Me aburro. Me aburro mucho, mucho. Esto nunca había ocurrido. El rey no se divierte con el bufón. Tendré que invitar a más bufones. Saltarín, el bufón, fon, 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 es feliz. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Saltarín, el bufón, fon, 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 es feliz. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Ay, ¡qué aburrido! ¡Qué aburrido que es esto! ¡Ay! ¡Qué cansado que estoy! Me he tenido que repartir en varios bufones para poder contentar al rey. Y aún así, no se ha divertido. Adiós, mi rey. No puedo más. ¡Cómo le he engañado! Me divertía mucho. Era muy gracioso y no se lo he querido decir. Le he engañado. Y se piensa que estaba aburrido. Rey Máximo, eres un poco gamberrete. No me gusta lo que has hecho. Tendrás que pedir disculpas a Fon. Este rey, con todo lo mayor que parece, es como un niño. Hoy vamos a jugar al juego del re. Este círculo azul será el re. Colocamos un rectángulo rojo a cada lado del círculo azul. El círculo azul se encuentra entre los dos rectángulos rojos. Si nos imaginamos un piano, el re está entre las dos teclas negras. Con este otro círculo azul, haremos otro re. Colocamos
un rectángulo amarillo a cada uno de los lados del círculo azul. El círculo azul se encuentra entre los dos rectángulos amarillos. Si nos imaginamos un piano, el re está entre las dos teclas negras. ¿Sabes que tengo poderes? ¡Quiero que se mueva el re! ¡Hala! ¿Cómo lo has hecho? ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Dile que se pare! ¡Quiero que te pares ya! ¡Hala! Ahora, quiero que te muevas muy deprisa, ya. ¡Hala, qué deprisa! ¡Me mareo! ¡Dile que se pare! ¡Que se pare! ¡Párate ya! ¡Adiós! La nota re está entre las dos negras. Re. Hoy he traído una pizarra para jugar a las adivinanzas. Vuelo y no tengo alas. ¿Qué soy? Eso es de Papá Noel. Yo lo sé, yo lo sé. Es de Papá Noel. Yo lo sé. Es un reno. Es un reno. Es un reno. Sí, un reno. Me dan lana y leche. Es un rebaño de ovejas. Sí, es un rebaño. Es un rebaño de ovejas. Un rebaño, lo sé, un rebaño. Me da miedo cuando llueve. Yo lo sé, yo lo sé. Un relámpago. Es un relámpago. Yo lo sé. Tiene dos brazos. Y me dice cuando tengo que ir a dormir. Creo que es un reloj. Sí, es muy fácil. Es un reloj. Reloj. Creo que es un reloj. Sí, es muy fácil. Es un reloj. Reloj. Re. La nota re está entre medio de dos negras. Re. Re. El bufón saltarín es el re. Re.
Adiós. Mira quién viene por tu derecha. 1, 2, leche con arroz. Fíjate en la tecla del medio. Se ha puesto de color naranja. Esa tecla es para tocar el re. En el piano buscamos primero las dos negras. 1, 2, leche con arroz. La mano señala a otro grupo de dos negras que hay a tu derecha. En el medio de la imagen están las tres negras. El re lo encontramos entre medio del 1 y del 2. Se ha puesto de color naranja. Otro re a tu derecha, también de color naranja. Aedea, ¿sabrías encontrar el re? Sí. El re está entre medio de las dos teclas negras. Muy bien, Aedea. Ahora vamos a verlo en el teclado. Saltarín, el bufón, fon, 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 es feliz. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Cuando el rey muy triste está, al bufón hay que llamar. Ya lo he aprendido. ¡Qué fácil! Pero ya nos aburre el rey. Yo lo sé. ¡Máximo! Me divierto con la canción Leche con arroz. 1, 2. Leche con arroz. 1, 2, 3. Ya no me ves. 1, 2, leche con arroz. Leche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya no me ves. Ya no me ves. No me sale. No me sale muy bien. Voy a probar. 1, 2, leche con arroz. 1, 2, 3. Ya no me ves. 1, 2. Leche con arroz. Leche con arroz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya no me ves. Ya no me ves. Definitivamente no me sale. Es muy difícil. Los niños lo hacen bastante mejor que yo. Máximo. Tienes que jugar más y más. Tienes que jugar más y más. En la mano tenemos 5 dedos, pero ¿sabes cómo se llaman? Hoy aprenderemos los dos primeros, el índice y el pulgar. Dedo pulgar, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, ya me voy.
Yo también. ¡Hala! ¡Los dedos han hecho amigos! Dedo índice, dedo índice, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. ¡Hala! Estos también se han hecho amigos. Dedo pulgar, dedo pulgar, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. Dedo índice, dedo índice, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. Índice. El dedo índice es muy largo. Índice. Pulgar. Dedo pulgar. Es el más gordo de los 5 dedos de la mano. Pulgar. Cuando la mano está cerrada y los dedos escondidos, se llama puño. 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 Encontrar la nota re en el piano es muy fácil. Me he colocado delante de 2 teclas negras. Me apartaré para que las veas. 1, 2, leche con arroz. Hay otro grupo con 2 negras. Están a tu derecha. Me he colocado delante de las 2 negras que hay a tu derecha. 1, 2, leche con arroz. Y ahora te enseño las 3 negras. 1, 2, 3, ya no me ves. Me he colocado delante de las 3 negras. Te enseñaremos dónde está el re. Ronco me ha enseñado que el re está entre 2 negras. A tu izquierda hay un re. Hay otro re a tu derecha y está colocado entre 2 negras. Fíjate cómo se toca la canción de Fon. Saltarín, el bufón. Fon, 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 es feliz. Enséñales al papá y a la mamá a buscar el re en el teclado del piano. Gracias, Koala. Gracias. Me lo he pasado muy bien. He estado jugando con el piano, con Artis, con Fon, con Alisa. Como el rey, me aburría mucho. Me aburría, pero tú me has enseñado a jugar con el piano, con mis amigos y a pronunciar la R. Ya sé decir re. ¿Sabes cómo se pone la lengua? Re, re, re. Ya sé decir re. Ahora lo haces tú.
Re. 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 Muy bien. Ya sabemos decir la nota re. Y no me aburro. Aedea y el koala se divierten en las clases de piano. Re. Ahora tú. Re. Ahora los dos. Re. Vamos a cantar las canciones.